Hola amigos, en este video volaremos sobre el casco urbano de Alegría y les diré los tres lugares imperdibles de visitar en el municipio de Alegría, en Usulután. Es de origen náhuatl, Alegría significa laguna de piedras. Hermoso paraíso turístico y acogedor que te transporta a un lugar con increíble belleza salvadoreña. Pueblo humilde y sencillo que te llenará de sorpresas al descubrir el tesoro que tiene escondido este municipio. Cuando se fundó el departamento de Usulután, se estableció también el municipio de Tecapa en 1865 y en 1879 obtuvo el título de ciudad. Luego, en 1890 pasó a llamarse Alegría, en honor al presbítero José Miguel Alegría por su ilustre labor, entrega y enseñanza a la población de dicha localidad. Alegría es un pueblo que posee un clima muy fresco, ya que se ubica a poco más de 1.240 metros sobre el nivel del mar y está rodeada de cafetales que construyen su principal patrimonio. Además, se cultiva una diversidad de plantas ornamentales en los diversos viveros. Encontramos excelentes miradores y florales para admirar la belleza de la naturaleza. Las celebraciones de sus fiestas son del 26 al 29 de junio, y sus fiestas titulares son celebradas del 26 al 29 de septiembre, en honor a San Miguel Arcángel. Ubicado a 120 kilómetros de San Salvador y rodeado de cafetales, montañas y un clima que ronda los 21 grados centígrados como máximo, completamente agradable, el municipio de Alegría, en Usulután, representa una verdadera belleza natural que ofrece a sus visitantes una gran variedad de atractivos, ofertas gastronómicas y sano esparcimiento para toda la familia. La principal actividad económica es el cultivo del café. Sin embargo, en los últimos años el turismo ha representado un verdadero polo de desarrollo para el sector, a tal punto que actualmente Alegría goza de una importante aceptación turística a escala nacional e internacional. Montañas, cafetales, tours, comida y deportes extremos son algunas de las principales apuestas que los pobladores de Alegría han considerado para potenciar el municipio como un verdadero imán turístico. Sumado a esto, la evidente calidez de su gente, su cultura, tradiciones, así como la dedicación y el esfuerzo de los emprendedores han hecho de Alegría una opción infaltable. Si desea llegar, tiene dos opciones: tome la carretera del litoral y diríjase hacia Usulután. Luego tome el desvío a Santiago de María y desde ahí solicite ubicación de la calle que conduce a Alegría. Si viaja por la carretera panamericana, tome el desvío hacia Mercedes Umaña y cuando llegue a Berlín diríjase por el camino que conduce a Alegría. El primer lugar que tienes que visitar es la Laguna de Alegría. Bautizada por la poeta Gabriela Mistral como la Esmeralda de América, esta hermosa laguna de origen volcánico se encuentra ubicada a 2 kilómetros al sur del casco urbano de Alegría y representa el atractivo turístico por excelencia del municipio. Asentada sobre el volcán Tecapa, la laguna incluye hermosos paisajes de tierras cultivadas de café y extensos bosques húmedos que logran crear un espectáculo natural para el deleite de todos los que la visitan. Una de las características que hacen tan especial y llamativo este sitio, sin lugar a duda, es el verde esmeralda de sus aguas, color que según expertos se debe al azufre y a los minerales que se encuentran en el cráter del volcán que le da origen. En el lugar podrás recorrer diferentes senderos que rodean la laguna, así como también descansar y pasar un momento agradable en algunas de las mesas rústicas ubicadas en el área para contemplar la belleza de este mágico lugar. Acceder hasta la Laguna de Alegría es sencillo, ya que a pesar de que su calle es empedrada, se encuentra en buen estado, por lo que es posible viajar en todo tipo de vehículo. Además, como un extra a esta emocionante aventura, te recomiendo que mientras disfrutes de cada uno de los paisajes que te ofrece el camino antes de llegar a la Esmeralda de América, conozcas y apoyes el desarrollo local en los viveros que los pobladores ponen a disposición de los turistas. En mi canal tengo un video de este espectacular lugar, para que lo veas después que termines de ver este video, en la parte de arriba les dejo el enlace para que lo revises al final. Además, cuenta una leyenda que una vez al año, un muchacho se pierde en la laguna, cuyo principal motivo de la desaparición es una sirena criolla que lo atrapa en sus amoríos a través de su canto y belleza. Otros dicen que en el centro de la laguna hay una sirena que se chupa a los pobres que se atreven a nadar en sus aguas. Hoy en día la sirenita tiene que haber emigrado, porque ya casi no hay agua. Hay otros que afirman que según cuenta la leyenda de la Laguna de Alegría, existe una sirena que vive en el fondo de las aguas, a quien le gustan los hombres guapos y jóvenes. Si alguno se baña en la laguna y la sirena se enamora de ellos, los atrapa llevándolos hasta el fondo. Después de unos días, los suelta y regresan a la superficie sin vida. Luego que regreses de la laguna puedes visitar en el casco urbano, su iglesia parroquial San Pedro Apóstol, edificada en 1792, es uno de sus atractivos turísticos.
La actividad turística está bellamente ambientada por sus calles empedradas y su entorno natural de diversa vegetación, plantas ornamentales y frutales. La ciudad ofrece al turista alojamientos, tours, gastronomía local tales como los totopostes, alfajores, café de buena calidad, entre otros. También hay restaurantes con vistas a la cordillera, tiendas de artesanías, la casa de nacimiento del reconocido escritor salvadoreño Alberto Masferrer y del expresidente Manuel Enrique Araujo. Por otra parte, el segundo lugar que tienes que visitar es el Mirador de las 100 Gradas. Otro de los atractivos turísticos de Alegría es un espectacular mirador en el centro de la ciudad, desde donde se logra observar un impresionante panorama que se extiende más allá del embalse del río Lempa. El Mirador de las 100 Gradas, llamado así por la cantidad de coloridos peldaños que se deben subir para contemplar la hermosa vista, es el lugar perfecto para aprovechar la toma de fotografías de esta emocionante aventura. Además, ahí podrás encontrar variedad de artesanías que te ofrecen los emprendedores para que conserves un pintoresco recuerdo de tu visita. Y como último lugar que tienes que visitar es el Parque Ecológico Cartagena. Como ya es característico en todos los lugares de Alegría, al entrar a este hermoso parque de inmediato se logra apreciar la diversidad natural que posee y que lo convierte en una verdadera opción de turismo ecológico. Al recorrer sus ornamentados senderos, que llevan hasta el restaurante ubicado en el casco de la vieja finca, podrás observar una antigua capilla que en su interior resguarda imágenes religiosas de gran riqueza patrimonial. El restaurante conecta con algunos jardines solamente superados por los diversos aromas que emanan de la cocina, que de inmediato invitan a disfrutar de cualquiera de las opciones gastronómicas ofrecidas. Uno de los platillos preferidos por los visitantes que, sin duda, se ha convertido en el más famoso es la sopa de gallina india, disponible de lunes a domingo. En el menú también podrás encontrar una gran variedad de opciones en carnes y mariscos. Otro de los servicios que el lugar ofrece es el área de cafetería, donde encontrarás un delicioso café cultivado a 1200 metros sobre el nivel del mar y que puede acompañarse con una quesadilla elaborada con una receta secreta de la casa. Actualmente, el restaurante está abierto de lunes a viernes en horarios de 11 de la mañana a 8 de la noche. Los sábados y domingos atiende de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bien amigos, los dejo con más tomas espectaculares. No olvides apoyarme con tu like, comenta en la parte de abajo del video qué lugares has visitado de este municipio y si por casualidad no estás suscrito al canal, desde ya te doy la bienvenida. Continuamos. Thank you.
amigos, con esto concluyo con el video. Espero hayas conocido algo nuevo. Muchas gracias a los que han apoyado al canal en la parte económica, ya sea por medio de remesa o por medio del Bitcoin. En la descripción del video les dejo mis datos, por si deseas dar tu aporte, se los agradezco de corazón. No olvides regalarme tu like, déjame tu comentario. Si eres nuevo y te gustan mis videos, suscríbete al canal. Se les quiere mucho, saludos.